El Día del Hombre podría pasar como una fecha más en el calendario. Sin embargo, algunos ya lo consideran un día de celebración que se aprovecha para agradecer la labor que cumplen los señores en los diferentes sectores de la sociedad. Expresamos toda nuestra afectación de amor, cariño, todo lo que sentimos por ellos y que son las personas más importantes, el cual son un apoyo primordial para nosotros. Y pues aparte de eso se les da su detalle. Hoy lo que hacemos es demostrarles cariño, decirles cuánto les amamos, lo importante que son en nuestras casas, en la sociedad. Y pues nada, del corazón lo que cada quien tenga para compartir. Para mí no es una fecha común y corriente. Para mí yo como considero eso es comercio, como el de las señoras y como el de los hombres. Es una vez comercial. Pues no sé si de pronto mi esposa me saque a comer o nos vayamos a ver una película o algo así, no sé. Algunos vendedores informales son conscientes de que este día no tiene la misma fuerza comercial de otras celebraciones, aunque ya comenzó a advertirse un leve aumento en la venta de billeteras, correas, medias, zapatos y el accesorio de moda que no podía faltar, el obligado tapabocas. Buena venta en billetera y correa. Buen comercio, buenas ventas. ¿Se aumentan hoy en el día? Sí, claro. Es como si fuera un día al Día del Padre. Fantástico, bien. Algunos interpretan este 19 de marzo como una conmemoración religiosa importante. Hoy es el Día de San José, realmente. También se celebra el Día del Hombre, pero yo celebro más el Día de San José, que es el día religioso. Lo cierto es que muchos hombres, poco o nada, sabían que se trataba de su día y esperan que poco a poco se vaya oficializando la fecha para celebrarla como debe ser. Entre tanto, desde Oro Noticias les deseamos un feliz día a los seres, unos fuertes, otros humildes, pero todos de gran valor para la sociedad.